Hola, hoy voy a hacer un experimento y voy a hacer papel artesanal. Iba a hacerlo antes para probar primero, ¿no? Y después grabarlo. Pero he pensado que no, que lo voy a grabar directamente y si sale un desastre, pues un desastre. Y ya está. A ver, os voy a enseñar los materiales. A ver por dónde empiezo. Bueno, primero, ayer ya puse papel en remojo. Esto está puesto en remojo desde ayer por la tarde. O sea, lleva un poco menos de 24 horas. Aquí está el papel que vamos a utilizar. Que voy a utilizar. Bueno, por aquí tengo un plástico y un trozo de tela, una esponja para absorber el papel, ay, el papel, el agua sobrante. Y, a ver, yo he estado viendo, lógicamente, no tengo ni idea, no, nunca he hecho esto, he estado viendo algún tutorial, ¿no? De gente que hace papel artesanal en casa. Y decían de hacer los bastidores que hacen falta para recoger la pulpa del papel, que ahora después veremos cómo lo hacemos. Lo hacían con marcos de fotos. Pero en el Hiperasia vi esto, que es como para escurrir alimentos, un cedazo. Cedazo con cajón se llama. 3,50. Vale, y cogí dos. Entonces, voy a abrirlos. A ver. Voy a sentarme. Vale, artesanía en madera natural. Muy bien. ¿Veis? Es como, pues eso, como un marco de madera y tiene como una malla con agujeritos. Y compré dos. Y ahora vemos por qué realmente voy a tener que quitar. Que quitarle a uno de ellos, le voy a tener que quitar la malla. A ver. Vale, pues como están los dos igual, voy a quitar una de las mallas, que va con grapas. No he traído nada para poder quitar. No, no va con grapas, pero luego irá pegado. Vale, porque a ver, la cuestión es que esto, así al revés, es para meterlo en el agua con el agua que lleva la pulpa del papel. Y este se tiene que poner encima, pero sin esto. Vale. Darme un momento que corto y vuelvo enseguida. Con esto ya quitado. Y continuamos. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Le he quitado a uno de ellos la malla que lleva, que es de plástico. La guardaremos por si hay que utilizarla para otra cosa. Y ahora sí, porque esto es así. Y este encaja aquí o así, nos da igual. Sí. Vale, esto sería así. Meterlo así. Esta después se quita. Aquí queda el papel, la pulpa del papel. Y hay que volcarla encima de una tela. Vale. Pero primero necesitamos el papel. Y como os he dicho, lo he tenido en remojo. No sé si será bastante, si no. Pero bueno, yo creo que con esto algo podremos hacer. ¿Qué hay que hacer con esto? Esto hay que triturarlo. Y voy a triturarlo con la batidora. A ver. Aquí empieza el experimento. A ver qué pasa. Bueno, una batidora.
Hay quien utiliza esas batidoras de vaso. A ver, tengo una, pero prefiero que se me estropee esto y no la batidora de vaso con el experimento. Vale, pues voy a batirlo. Pues como si hiciéramos un puré, pues para hacer puré de papel. Vamos a ver. A ver qué pasa. ¡Ah, bien, 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 bien! Lo rompe, lo rompe. No sé si lo romperá todo, pero vamos a ver, a triturarlo lo máximo posible. A ver, iré poco a poco. Cuanto más triturado esté la pulpa mucho más pues pequeña, ¿no? Mucho más disuelto todo el papel, mejor. A ver, creo, no sé si tendría que haber traído un poquito más de agua. Bueno, vamos a seguir, a ver. Sí, voy a traer un poquito de... No te caigas. A ver, que está aquí Loli. ¿Veis por aquí una cosa negra? Loli, no vayas a tirar... A ver por dónde vas a pasar. Venga, a ver, pasa. Loli no está muy bien hoy. Loli hoy está regular. Pero bueno, son 14 años de perro. A ver, voy a por agua. Vale, es que estaba espesando demasiado. Y de todas maneras, como hay que echar agua, pues vamos a echar un poquito más por aquí. Necesitamos echarlo en un barreño donde después quepan las rejillas, los marcos esos con las rejillas. Y yo creo que este me va a venir bien. Vamos a volcar aquí. A ver, esto. Pues ha salido bastante. Ha salido bastante. Vale, y aquí hay que echar agua, así que voy a por agua. Sí. Adelante con esto. No, va bien, va bien. Yo creo que está bien. Voy a echar un poquito más de agua. Agua y pulpa de papel. Hay todavía algunos papelitos que se han quedado enteros. Pero bueno, no importa. No importa. A ver, he traído un trapo. Ah, os quería enseñar también que hace unos 10 días puse flores a prensar. A ver si la lío y lo tiro ahí encima. No. Aquí están las florecillas que irán también aquí dentro, pero primero vamos a probar sin flores. A ver qué sale. Vale, necesito abrir allí porque lo voy a poner directamente en el suelo, que hace bastante sol, y así se queda ahí para que se seque. Entonces, vamos a ver, que tengo que liar aquí un poco esto. A ver. Voy a poner un plástico ahí fuera, en el suelo. Thank you.
Y encima del plástico voy a poner tela de sábana. Necesitamos la esponja. El barreño con el, con la pulpa. A ver, voy a organizar un poco. A ver, este parece que ya está seco y voy a despegarlo de la tela con cuidado. Bueno, me parece que se despega bien. Mira. A ver. Uno por aquí, vamos al siguiente. En vez de tirar del papel, estoy tirando de la tela.
para evitar que se rompa el papel, claro. Vale, quito este. Veo de los otros que tengo tendidos, que yo creo que hay uno que sigue mojado. Quito lo que pueda y os lo enseño en la mesa cómo ha quedado. Vale, a ver. Bueno, pues este es el resultado. A ver, primero uno que no llevaba nada. A ver, lógicamente yo lo que veo es que es algo un poco tieso. ¿Vale? Pero sí se puede utilizar para muchas cosas, seguro. Bien, este. Y ahora ya pasamos a los de las flores. He intentado que el papel tuviera menos grosor, pero es más difícil. Sacarlo finito es más difícil. Claro, más finito es más flexible, pero imagino que también será más... se romperá antes, vaya. No sé, ya veis que por ahí también... no ha salido todo de una pieza. Vale. Otro por aquí. Este. Y este, que creo que se han quedado las flores demasiado por encima y están un poquito sueltas. No sé si tendré que echarle, según para lo que lo utilice, tendré que ponerle algo por encima porque están un poquito despegadas. Esta, ¿no? Esta está despegada. Vale. Pero se ha quedado muy chulo, la verdad. A ver, mi experiencia... os cuento que no hace falta hacer muchísima pulpa para hacer, pues eso, 6-7 papeles. No hace falta hacer muchísimo porque me ha sobrado un montón de pulpa. Lo que he dicho, hacerlo finito cuesta más trabajo. Cuanto más gordo, más vasto. Pero, bueno, será cuestión de pensar para qué se puede utilizar. Ahora quiero prensarlo para ver si se queda un poquito más estirado. Y bueno, como experiencia, está bien hacerlo. Es chulo ver cómo al final salen las hojas de papel. Es un poco engorroso. Pero lo dicho, no hace falta hacer muchísima cantidad. Para probar, vaya. Seguiré probando en otra ocasión para ver, bueno, si consigo perfeccionar la técnica. Porque vaya, la primera vez, creo yo, que no me diréis que para ser la primera vez, pues está muy bien, ¿no? Y seguro que me veréis utilizándolo en algún proyecto. Espero que os sirva y hasta otro vídeo. Adiós.